Hoy vamos a realizar una planta suculenta. Estos son los materiales que yo voy a utilizar, pero ya sabéis que podéis utilizar los que queráis. Simplemente tenéis que tener en cuenta que para hacer la maceta y la tierra vamos a utilizar un hilo un poquito más grueso que el que vamos a trabajar haciendo las hojas. Este es de Drop You del número 5 y es para unas agujas de 5 milímetros. Y este ya sabéis que es el que suelo utilizar, de Hilaturas LM Nature 3.5. Vamos a trabajar los dos con el mismo ganchillo de 3 milímetros. Y para las hojas voy a utilizar este de Drops Saffron, que es para unas agujas margarita de 3 milímetros. Voy a utilizar margarita. Voy a utilizar un ganchillo de 1,50. Bastante más pequeñito para que me queden las hojas bien cerraditas. Empezamos. Bien, la maceta mide 6 centímetros de alto. También podéis colocarles unos ojos de seguridad, estos que tiene son de 12 milímetros, o también podéis colocarle un par de botoncitos o simplemente dejarlo sin nada. Bien, vamos a hacer tres tamaños distintos de hoja. De la más grande vamos a hacer 5, mediana 4 y de la más pequeña 3. Vamos a empezar haciendo la hoja más grande. Bien, vamos a hacer como siempre. Para hacer la hoja más grande vamos a hacer nuestro anillo mágico, pasamos por debajo, tomamos y aseguramos con una cadeneta. Bien, ya sabéis que todo esto, todos estos pasos los podéis encontrar en el canal. Vamos a hacer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, no os dejáis ningún hilito, 3, 4, 5 y 6, cerramos, sacamos hacia afuera el que se va encogiendo y aquí ya tenemos nuestro anillo mágico con 6 puntos. Bien, vamos a hacer la segunda vuelta. Ponéis el marcador y vamos a hacer un punto. Voy a acercar un poquito. Vamos a hacer un punto y un aumento. Vamos a hacerlo en los 6 puntos que tenemos. Aquí ya hacemos dos, un punto, un punto y un aumento. Como veis, se me van quedando hilitos porque el ganchillo es pequeño. Pero yo quiero que las hojitas me queden bien, bien apretadas. Un punto y un aumento. Vosotros podéis, por supuesto, hacerlo con el ganchillo que queráis, el número de ganchillo. Bien, debemos de tener ahora mismo 9 puntos. Hemos aumentado 3, damos la vuelta y ahora ya podemos, yo voy a poner ya el marcador y vamos a hacer nuestra tercera vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Bien, quedaros con todos estos pasos porque luego las hojas más pequeñitas, pues ya os diré hasta dónde tenemos que llegar de haber hecho esta hoja. 2 puntos, 1 y 2 y un aumento.
Como ya sabéis, he podido hacer muy poquito en Navidad. Espero que este año venga un poquito mejor y pueda tener más tiempo y un aumento. Bien, pues en esta vuelta, la número 3, debemos de tener 12 puntos. Vamos aumentando 3, así que hay que ir sumando 3 puntitos. Bien, en la cuarta vuelta vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y un aumento. Un aumento. Vamos a hacerlo toda la vuelta. 1, 2, 3 y un aumento. Y 1, 2, 3 y el aumento. Bien. Debemos de tener 15 puntos. Esta es la vuelta número 4. Vamos a hacer ahora la vuelta número 5. Como es la hoja más grande, hay que seguir aumentando. Si fuera la pequeña, nos quedábamos ya aquí. Esta es la más grande, vamos a seguir aumentando. Hacemos 1, vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Aquí el aumento. Bien, no voy a hacer cortes aquí en esta hojita. Vamos a hacerla 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacerla así tal cual para que luego no os liéis con las otras hojas, ¿vale? Esta es la más grande. Pues vamos a seguir haciendo nuestros últimos 4 puntos. 4 y un aumento. Bien, teníamos 15, debemos de tener 18 puntos. Y esta era la vuelta número 5. Tenemos aquí el aumento 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a la vuelta número 6. Vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un aumento. Vamos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Y aumento. Debemos de tener 21 puntos. Bien, hemos hecho aquí el anillo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y un aumento. Tenemos 6 vueltas. Vamos a empezar a disminuir. Vamos a la vuelta 7 y vamos a hacer en la vuelta 7, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer una disminución. La primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo punto. Vamos a hacer así a lo largo de la vuelta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos nuestra disminución. 1, 2, 3,
4, 5 y disminución. Bien, debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer ahora 4 puntitos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de la vuelta. 1, 2, 3, 4 y disminución. 1, 2, 3, 4 y disminución. Bien, debemos de tener 15 puntos. Vamos a hacer ahora 3 puntitos. 1, 2, 3. No sé si voy diciendo las vueltas. Vamos a contar. Llevamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8, la que acabamos de terminar. Vamos a hacer la vuelta número 9. 3 puntitos y una disminución. Uno, dos y tres y una disminución. Uno, dos, tres y disminución. Bueno. Aquí tenemos la vuelta 9, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y debemos de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Vamos a la vuelta número 10. Y vamos a hacer 2 puntos. 1 y una disminución. 2 puntos. 1, 2 y disminución. 1, 2 y disminución. 1. Bien, debemos de tener 9 puntos. Vamos a terminar, vamos a hacer la última vuelta. Voy a quitar ya el marcador. Y vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución. En esta última vuelta. Punto y disminución. Ya sabéis cómo vamos aumentando y disminuyendo 3 puntos. Pues ya solo quedará un punto y una disminución. Bien, y aquí ya en una de las hojitas, en cada hojita que hagamos, ¿no? En una de ellas dejaremos el hilo bien larguito para luego juntarlas, ¿vale? Bien, para hacer la hoja mediana vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la hoja grande hasta la vuelta número 5, donde debemos de tener 18 puntos.
Bueno, no he dicho que de la hoja grande la última vuelta era la número 11 y debemos de tener 6 puntos. Bien, vamos a hacer la hojita mediana, que estamos aquí en la vuelta 5, con 18 puntos. Vamos a hacer las 6 y vamos a disminuir ya. Hacemos 4 puntos, ya que hemos terminado con 4 puntos y un aumento, ahora vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Esto lo vamos a hacer a lo largo de la vuelta, como hemos hecho con la hoja anterior. Finalizada la vuelta 6, debemos de tener 15 puntos. En la vuelta 7 vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3, y vamos a hacer la disminución. Esto vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 7 debemos de tener 12 puntos. En la vuelta 8 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y nuestra disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 8 debemos de tener 9 puntos. Vamos a hacer la última vuelta, la número 9. Y vamos a hacer un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Un punto y una disminución. Acordaros, bueno, esta ya tratamos de tener los 6 puntos. Acordaros de dejar el hilo largo para luego juntar todas las hojas. Ya sabéis, solo en una de cada medida. Bueno, vamos a hacer la hoja pequeñita. Como veis, hemos hecho ya la grande, la mediana y ahora vamos a hacer esta pequeñita. Bien, para hacer la hoja pequeñita nos vamos a quedar en la vuelta número 4 con 3 puntos y un aumento. Bien, debemos de tener 15 puntos. Vamos a hacer en la vuelta número 5, 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 5, debemos de tener 12 puntos. Vamos a hacer la vuelta 6 haciendo 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Vamos a hacer esto a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos y una disminución. Bien, finalizada la vuelta número 6, la número 6 debemos de tener 9 puntos. Vamos a hacer la número 7 haciendo un punto y una disminución. Vamos a hacer esto a lo largo de toda la vuelta. Un punto y una disminución. Y acordaros al final de dejar una hebra larguita en una de las hojas pequeñas, al igual que hemos dejado en las otras. Bien, pues esto es lo que debemos de tener. 3 pequeñitas, 4 medianas y 5 más grandes. Y de cada una tenemos que tener nuestro hilo más larguito en una de ellas. Bien, como sabéis nos hemos quedado con 6 puntos. Bien, vamos a ir cerrando la hojita, pero no hace falta cerrar los 6 puntos. Vamos a hacer tan solo, vamos a juntar 2 y 2. Hacemos así, pasamos por uno y por el otro. Y entonces hacemos un punto bajo. Y ahora en el siguiente hacemos lo mismo. Vamos a pinchar dos veces en cada hojita, ¿vale? Hacemos así,
tomamos una hojita, hacemos coincidir un poquito los puntos. Por ejemplo, aquí cerramos este con este, pues aquí este con este sería, ¿no? Bien. Hacemos así y cerramos. Y en el siguiente hacemos lo mismo. En cada hojita vamos a dar dos puntadas. Cerramos con dos puntitos bajos. Bien, voy a enseñar cómo debe de quedar. Nos queda enganchar este último con el primero. Tomamos así. Mirad que os queden así bien. Así. Así. Entonces, como a mí se me había volteado ahí la última hojita, tened cuidado porque debe de quedar pegando aquí a este. Bien, enganchad bien. Aseguraros de tomar aquí para que luego apretáis. Y aquí ya podéis cortar. Bien, ahora todos estos hilitos los vamos a esconder por dentro de cada hoja. Todos los hilitos que veáis los escondéis, ¿vale? Y esto lo cortamos. Bueno, al igual que hemos hecho aquí, pues vamos a juntar las medianas igual, pero será así, 4. Pero lo vamos a hacer igual, y las de 3, así. Bien, así nos deben de quedar 5, 4 y 3. Yo he dejado la última, la de 3, el hilo, lo he dejado largo, el mismo que teníamos, ya que al ser 3 hojitas os va a sobrar bastante, para luego coser aquí, cuando pongamos las hojitas unas encima de otras, para coser por aquí. Bien, vamos a hacer la maceta, vamos a utilizar el ganchillo de 3 milímetros, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Ya sabéis, 2 puntos en un mismo punto, 6 veces. 1, 2, 3, según el hilo que utilicéis, pues así tenéis que ir aumentando, porque aquí lo que se trata es de que la maceta quede un poquito más grande que la planta. Entonces, según el hilo que utilicéis, tendréis que hacer más o menos aumento. Tenéis que ir viéndolo. Bien, tenemos aquí en la segunda vuelta 12 puntos. Vamos a hacer en la tercera vuelta
un punto y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta 3, debemos de llevar 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 4, debemos de tener 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta número 5, debemos de tener 30 puntos. Bien, yo voy a dejar, esta va a ser la base de la maceta, luego haremos al final un aumento más, así que lo voy a dejar así, del tamaño. Fijaros, poned aquí encima la base para que os guiéis más o menos. Luego daré una vueltita más al final, ya os digo. A mí me gusta así, si queréis la maceta más grande, haced en la base un aumento más y luego tendréis un poquito más grande la maceta. Bien, pues entonces vamos a la vuelta número 6. Perdonad si tiemblo un poquito, es que me he tomado un café. Y vamos a, por las vueltas interiores, vamos a hacer los 30 puntos que tenemos, ¿vale? Para hacer la base, 1, 2, 3. Bueno, ahora vendría la vuelta número 7, que trabajaremos por las dos cadenetas, y vamos a hacer vueltas de 30 puntos. Bien, no os digo la cantidad de vueltas porque eso depende de la altura que queráis darle vosotros a la maceta. Yo voy a hacer y ahora os digo las vueltas que yo he hecho. Un punto en cada punto por las dos cadenetas. Bien, he hecho desde la vuelta 7 a la 9. He hecho solo 3 vueltitas, ya que como es grueso el hilo, para mí me gusta así la maceta, que no sea muy alta. Vamos a hacer ahora la vuelta que os he dicho de aumentos. Como nos quedamos haciendo 3 puntos y un aumento, pues ahora haremos 4 puntos y un aumento a lo largo de toda la vuelta. Esta es la vuelta número 10. 4 puntos y un aumento. Bien, finalizada la vuelta número 10, debemos de tener 36 puntos. Vamos a hacer la vuelta 11, 36 puntos, pero vamos a tomar tan solo la cadeneta exterior. Vamos a hacer un punto en cada punto por el exterior para hacerle a la macetita un ribete. Bien, y aquí ya vamos a cortar. Como veis, aquí hemos creado todas estas, al hacerlo por el exterior, estos puntos que luego los vamos a utilizar para poder coser aquí la tierra. Vamos a cortar y vamos a cerrar. Yo voy a cerrar con un cerramiento para que no se note mucho aquí el corte. Entonces hacemos así y esto lo perdemos por dentro. De esto también tenemos tutorial con el cierre perfecto, que podíamos haberlo hecho aquí para que no se note aquí esta vueltecita, pero bueno, tampoco pasa nada. Bien, ahora vamos a hacer la parte de aquí arriba, que es esta, que no tiene otra cosa nada más que hacer lo mismo que hicimos aquí, que hicimos hasta 3 puntos y un aumento, y luego seguimos haciendo 4 puntos y un aumento.
¿vale? Sería hasta la vuelta número 5, pues bien, la vuelta número 6 haríamos 4 puntos y un aumento, para que nos den 36 puntos así en plano. Porque esto es lo que vamos a coser por aquí. Bien, vamos a coser primero un poquito aquí nuestra flor, nuestras hojas. Vamos a ir pasando de aquí de arriba hacia abajo. Yo simplemente voy a darle unas puntadas por aquí, por la parte central. Bien, ahora me voy al otro lado y voy pillando hojas así. Bien, ahora simplemente es ir de arriba a abajo. Bien, ahora me paso aquí a este lado, a este otro. Poned bien las hojitas, no vayáis a coser por otro lado que no sea el que está bien puesto. Volvemos a bajar otra vez. Tomamos un puntito que veamos. Quiero tomar este porque está aquí con un nudito. Bueno, tomamos aquí mismo, vamos para abajo, siempre comprobando que tenéis las hojas bien puestas. Bueno, y las pasadas, pues hacéis las pasadas que queráis hasta que veáis que tiene consistencia vuestra flor, vuestra planta. Y que la dejáis como queráis. Por ejemplo, esta hojita, yo quiero que quede así. Pues vais pasando. Hasta la que la tengáis como queráis. Bien, ahora yo voy a coserlo aquí a la tierra porque me es más fácil que primero coser aquí y luego tener que coser la planta. Entonces, coloco aquí la planta y vamos a intentar coser por aquí. Aquí tenemos los aumentos de la segunda vuelta, por ahí más o menos. Podéis guiaros colocando algún marcador. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es coser directamente aquí a la tierra, porque me es ahora más fácil que luego, si estuviera aquí ya cosido la tierra. Entonces, yo voy a procurar coser así aquí en esta misma línea para que quede bastante tierra que se vea. Aún así, como están las hojas, no se va a ver toda. Podéis poner aquí algo para guiaros. Yo paso así. Vamos a hacer así. Por donde vaya. Pues simplemente tenéis que iros guiando y ir pasando por donde veáis en las hojas.
Bueno, yo le he dado una pasadita y ya pues aquí anudo. Se me ha perdido aquí el hilo. Bueno, da igual esto como no se ve. Lo dejamos así. Esto aquí las hojitas las ahuecáis un poquito para que queden más bonitas. Por eso es el hacerlo con un hilo que quede apretadito. Porque así le puedes dar forma. Si las queréis más abiertas, más cerradas. Y vamos ahora a coser aquí a la mano. Vamos a rellenar un poquito. Luego podéis terminar de rellenar si queréis que la tierra quede un poquito, que se vea abultada. Ahora mismo vamos a coserla así y ya os digo, si luego queréis, termináis de rellenar. Bien, y ahora ya es tan fácil como ir cosiendo aquí nuestros puntos por el interior que nos ha quedado de haber cosido antes. Vamos a buscar aquí el corte este para que quede todo en un sitio que luego no se vea mucho. Y veis aquí los interiores, ¿no? Todos estos son los interiores. Pues por ahí vamos a coser nuestra tierra con la maceta. Bien, aquí tenemos, vamos a pasar, como tenemos los mismos puntos, no hay ningún problema, son 36 abajo y 36 arriba. Vamos a ir cosiendo así. Y cuando queden poquitos puntos, terminamos de rellenar. Bueno, aquí me queda ya una pequeña abertura y podéis terminar de rellenar. Si queréis más estabilidad aquí en la base, podéis colocarle un tapón o algo de plástico, lo recortáis. A mí me gusta el plástico más que otra cosa porque aunque lo lavéis, pues no pasa nada. Bueno, pues así nos ha quedado. Se me ha olvidado deciros y comentaros lo de los ojos de seguridad, que tenéis que colocárselo antes de coser la tierra aquí a la maceta. Por eso es importante siempre ver el vídeo antes de hacer el tutorial. Bien, como veis aquí, por donde hicimos los puntos interiores, desde ahí esta 1, 2, 3 y entre la tercera y la cuarta vuelta los he colocado. Tenéis 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos entre un ojito y otro. Esto por supuesto es opcional. Podéis coserle dos botoncitos, dejarlo sin nada, hacerle simplemente con un hilo una curvita como si estuvieran riendo o dormidos. En fin, que podéis hacer lo que queráis. Espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo tutorial. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y también que le deis a la campanita para que podáis recibir los vídeos que hagamos nuevos. Y el patrón, acordaros que está también escrito en el blog y el enlace siempre lo encontráis debajo de este vídeo.